Bienvenidos a mi canal. Soy Augusto Ilián y esta es la entrega número 33 de mi serie Aves de Colombia. Hoy hablaremos del White-sided Flower Piercer, Diglossa albilatera o Diglossa albilatera. Es un ave de unos 13.2 centímetros de largo, pico ligeramente recurvado y ganchudo. El macho es negro pizarra a gris pizarra. Tiene un parche blanco parcialmente oculto a los lados del cuerpo y cobertoras alares internas blancas. La hembra, muy diferente, encima café oliva, ante a café anteado debajo, parche blanco semioculto y cobertoras alares internas blancas como en el macho. Tiene un canto agudo, monótono de unos 1.5 segundos, usualmente precedido por dos notas tenues, trino muy parecido al de la trapamoscas canela, pero más largo y más rápido. Muy activa, frecuentemente mueve las alas mientras perfora las flores a nivel medio-bajo, especialmente en árboles, a menudo en parejas y pocas veces en bandadas mixtas. Antes de continuar, no olvide apoyar mi trabajo suscribiéndose a mi canal, dándole like a mis videos, viéndolos hasta el final y compartiéndolos con sus amigos. De esta forma podré seguir produciendo contenido de su agrado. Déjenme sus comentarios acá abajo. Mil gracias. Poco común o común localmente en bordes, bosques secundarios y jardines, ocasionalmente en interior de bosque. Se encuentra entre 1600 y 3100 metros sobre el nivel del mar, usualmente menos de 2800 metros, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía de Perijá y las Tres Cordilleras, norte de Venezuela y al sur por las montañas hacia el norte de Perú. Hemos llegado al final de la entrega número 33. En nuestra próxima entrega, la número 34, hablaremos de los chipogones tuebeli. No olviden apoyar mi trabajo viendo todos mis videos hasta el final, dándoles like, compartiéndolos con sus contactos y suscribiéndose a mi canal. De igual manera, agradezco sus comentarios para poder generar contenido de su agrado. Muchísimas gracias.